¿Qué tal, Gómez? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en The Seven Deadly Sins Grand Cross. Y sí, como están leyendo en el título, el día de hoy toca hacerle review a nada más y nada menos que a Ellie Diosa. Así que si quieres saber qué tan OP está en PvP, los invito a todos a que vean el video. Y dicho eso, comencemos. Drago. Antes de comenzar, obviamente le quiero enviar un gran saludo a nuestro querido amigo Sequisillo. Muchas gracias, bro, por prestarnos tu cuenta para poder hacer una buena y sabrosa review. Comencemos con Ellie Diosa, personaje exclusivo de Banner de Festival. En este caso, en la versión global, llevamos dos personajes, los Vayne y Ellie Diosa. Entonces, tenemos que es de clase o atributo velocidad. Raza diosa, tenemos 45.000 de CC, 10.000 de ataque, bueno, estadísticas que van a cambiar con respecto a todas las elidiosas del juego por el tema de la equipación. No nos vamos a centrar mucho en esto porque las estadísticas de todos van a ser diferentes, a no ser de que tengas exactamente lo mismo que tiene Seki aquí. Entonces, en tema de afinidad, ¿con qué se sube? Como las demás Elizabeth, con pudín de huevo y con ensalada de verduras. Nos brinda el mítico y excelente diamante. Y nos brinda un guantelete elegante que tiene tres estadísticas bastante buenas. En el tema del armario, tenemos solamente las skin base de Lidiosa. Las demás por el momento se compran con dinero. Supongo que después van a entrar a la tienda para comprarlas con cristales. En el tema de las armas, pues tenemos la armadura que está al nivel máximo. Bueno, el guante al nivel máximo. Y tenemos otros tres que se compran también con dinero por ahorita. Y luego supongo que van a salir por cristales como salieron con los Vayne. Y en el tema de los complementos, pues es más de lo mismo. Ahora, para mi gusto, este es el mejor complemento que tiene, está bastante epicardo. Centrándonos en el tema de la equipación, vamos completamente full UR vida defensa. El tema de que es un personaje de support, tenemos 14 de ataque por aquí. Vean nada más las estadísticas. Este Seki, la verdad es que se la rifa bastante bien. Tenemos 14.6, 13.3, 13.2. Las estadísticas del equipo están al máximo. Creo que de todas están al máximo. O sea, son equipos. O sea, lo más casi lo más chetado que se puede en el juego. Entonces, realmente vamos a probar un Elizabeth demasiado bestia. Centrémonos ahora en el tema de las habilidades. Tenemos por aquí la habilidad número 1. Se llama que sea la luz. Inflige un daño equivalente al 200% del ataque sobre un enemigo. Al nivel 2 tiene el mismo 200, se aturde durante un turno. Y la carta en oro hace un 250 de daño y aturde durante 2 turnos. Está bastante bien. Cuando no tienes petrificaciones y te salen combinadas las de Lidiosa, también es un dolor de cabeza. Y por el segundo lado, la habilidad número 2, tenemos Bendición de Diosa. Crea una barrera alrededor de todos los aliados equivalente al 150% del ataque durante un turno. Solo recibe daño de estadísticas básicas al ser atacado. Entonces te da el 150, en plata sube al 200 y en oro al 300 y es un escudo durante 2 turnos con el 300% del valor del ataque. Si aquí tenemos 10.000, pues es el 300%. Entonces está bastante buenarda. En el tema de la ulti, aquí la tenemos el nivel 3. Recupera la vida de los aliados. Equivalente es un 40% de la vida máxima, repele un 60% del daño sufrido durante 2 turnos y después cura la mitad del daño repelido. Está la ulti, entre más alta la tengas, más daño vas a repeler, más te vas a curar y puedes hacer hasta insta-kills. Creo que con la ulti de 4 para arriba ya es una locura. En habilidad exclusiva, Abrazo de la Diosa. Cuando muere un aliado, revive con los mismos peces que tenía antes de morir, solamente se aplica una vez en la partida. Entonces, eso quiere decir que si te matan a Lidiosa y tienes la mitad de la vida, ella revive con la mitad de la vida. Está bastante bien, bastante interesante. Y ahora sí, vamos a ponerla a prueba. Tema de las asociaciones: podemos hacer equipo con el Demon Meliodas y con Derieri. Con el Demon Meliodas nos da ataque y con Derieri nos da defensa. En este caso, vamos a llevar al Demon Meliodas. Y ahora sí, comencemos con las pruebas. Ok, vamos a comenzar con la misión del fuerte. Una cosa que podríamos decir que tiene un carácter tipo negativo con Ellie Diosa es que sus ataques son unitarget. La ventaja es que el daño que ocasiona también es bastante bueno y lo vamos a comprobar ahorita. De todas formas, esta misión no es que sea súper complicada. Pero bueno, con el 250% del ataque mata a un enemigo. Lo malo es que vamos a ir muy,
lentos porque es... Si tienes suerte en el turno, te sale habilidad de golpe y si no, te sale habilidad de escudo. Entonces, por eso es que jugar con el idioso en este tipo de misiones para farmeo y eso va a ser algo lento. En este caso nos están cometiendo paciencia. Vamos a ver a contraclase con carta de level 1. Casi lo matamos. Y nos salieron puros escudos. Claro que sí. Justo lo que todos queríamos, escudos. Déjenme combinar esta carta por acá. Vamos a dejar que me pegue. Ah, pues no me pegó. Gracias por salirme. Ah, no, sí me pegó, perfecto. Pero es que tampoco es que me hagan mucho daño. Tengo comida de robo de vida. Y me estoy guardando la ulti para cuando pasemos de fase. Para que los enemigos... Es más, vamos a hacer algo. Voy a dejar que los enemigos saquen sus ultis. Yo activo mi ulti y a ver cuánto daño lo repelemos. A ver si lo logramos matar. Eso simplemente es para ver qué va a pasar. Aquí me van a bajar la ulti, es normal. Pero activándome el escudo del idiota, lo más seguro es que este compa no lo rompa y no me baje la ulti. Ok, ya sacamos la ulti otra vez. Perfecto. Así que vamos a usar un escudo en oro mientras aquí nuestros amigos cargan sus ultis. Mínimo me interesa la del gigante porque sé que es la que pega más fuerte. Este compa, el del medio, en teoría no me debería de bajar la ulti. No tiene el daño para hacerlo. Todavía no saca la ulti. Ok. Vamos a aturdir esta hadita que puede ser la más enfadosa. Y recuerden que el escudo en oro dura 2 turnos. Entonces hasta el siguiente turno podemos utilizar nuestro escudo. También para comprobar el daño. Vean, es lo que les digo. Me tendré que pegar otra vez para que funcionara. Aquí se me acaba el escudo. Sacó la ulti. Vamos a utilizar nosotros nuestra ulti. Recuerden que nos vamos a recuperar y vamos a repeler el daño. Entonces, bueno, la animación de Eligot. Bastante bonita. Vean, pam, 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 pam. Perfecto. Repeler, repulsión. Vamos a ver con la ulti de este compañero cuánto daño nos ocasiona. Recuerden que ahorita no tenemos el escudo de Lidiosa. Me bajó la mitad de la vida. Estuvo bastante fuerte y nosotros le bajamos más de la mitad de la vida. Entonces, bastante epicardo. Ya nos va a pegar el gigante. Yo sé que el gigante pega muy fuerte. Vamos a ver si logramos sobrevivir al impacto del gigante. Pude haberme pasado esto más rápido, pero quiero poner a prueba cuánto aguante tiene el Lidiosa. Esta ulti pega fuertísimo. A ver si no me arrepiento. Ok, le aguantamos la ulti al gigante. ¿Cuánta vida le quedó al gigante? Oh, casi no le repelimos nada, ¿eh? Ok, aquí ya estoy un poco en problemas. La verdad es que el tema de las habilidades me están saliendo un poco extrañas. Aquí estaría bien que ya se combinaran los de ataque para empezar a aturdir. Perfecto. Porque si no, posiblemente sí la pasamos algo mal. Vean, este no me hizo nada. Aquí solamente nos aplican más daño. Y en el siguiente turno vamos a aturdir a nuestro compa del medio para que no nos pegue con la ulti. La ulti de ladito también es... Uy, esta se puso... Creo que no debí de hacer esta tontería de que me pegaran, ¿eh? Ok, tenemos el primer moribundo muertísimo. ¿Cuánto nos recuperamos? Poquito. Ahorita nos van a meter la habilidad esta de corrosión. Yo me voy a poner un escudito para combinar las habilidades. Ya también volvimos a sacar la ulti. Uf, ya perdí el escudo, perfecto. Vamos a utilizar aquí la gran ulti de Lidiosa. Todavía no sacó ulti, me parece perfecto. Nos vamos a curar un poquito más. Ahí estamos, uf, poquito, uy, pero también es que me quitó muchísima vida, estuvo bastante feo. Vámonos por el gigante. Esa ulti es la peligrosa, la ulti del gigante es la peligrosa. Vamos a aturdirlo un turno, esperando que por algún motivo se me salga. No, es que no le voy a poder cancelar la ulti el siguiente turno. Voy a tener que atacarlo y a ver si lo matamos. Sí, me imaginé que iba a pasar eso. Ojalá se muera. Estaría bastante bien que se muriera. No le queda mucha vida. Bien, bien, bien. Es que pega muy bien. La verdad, la equipación que tenemos aquí es bastante bestia. La Dita ya va a cargar su ulti. La vamos a aturdir.
A ver si se me hace un escudo de oro y estaría bastante feliz. ¿Cuánto daño lo vamos a hacer de contraclase? Bastantito, 25.000. Ulti obtenida. Vamos a sacarla para recuperarnos también más vida. A ver si nos sale ataque y ya terminamos con esta broma. Ok. Perfecto. Lo malo es que esta pues nos pega con la ulti y no se refleja nada porque simplemente se mete corrosión. Entonces ahí tiene un poco de suerte. Porque al no hacerme daño no se le refleja el daño aquí. Debería de reflejársele. Ahí está. 15.000 se le fue y ya está pasado. Yo por un momento creí que no me lo iba a pasar, ¿eh? Realmente por un momento pensaba, esto está difícil, posiblemente ya fue. Pero no. Logramos pasarla. Qué grande. Ok, comencemos en PvP aspirante. Nunca había jugado en esta clase. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Y empezamos con cartas muy buenas, ¿eh? Con cartas muy buenas. PvP aspirante, qué salvaje. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos que acribillar a ese Gouter. Va a sacarme la ulti ya de este compa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? También la tendrá 6 de 6. Aquí tenemos a Losbane 6 de 6. 6 de 6. Uf, esto está peligroso. Tenemos que matar a ese Gouter, pero de ya. Tenemos que matar a ese Gouter, pero de ya. No creo que... Es que no sé. Es que las equipaciones de Zeki están muy rotas. Pero es que ese Gouter es... Uf, aguanta muy bien los críticos. Como el Gouter rojo también... Aguanta muy bien los críticos. Vamos a ver si le aguantamos una ulti 6 de 6. Las equipaciones que llevamos son muy buenas. A ver qué pasa. Supongo que me va a pegar primero para quitarme los escudos. Sería lo más lógico. Lo más seguro es que me revivan a King. Y eso va a estar medio feo. Va a revivir a King y va a ser horrible. Me va a matar a los otros dos. ¡Ah! ¿Vivió Losbane? Vaya, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba. Que viviera Losbane. Ok, Merlincilla. Vamos a hacer la misma técnica que hizo este compa. Vamos a pegar con esta y luego con la ulti. Ojalá nos llevemos a dos. A ver cómo nos va. Gouter se va, el idiosa ojalá también. Ahí está, Losbane vivo, perfecto. Bien, 2-2. Esta partida está bastante interesante. Yo creo que este man va con comida de CC. Entonces va a tener un CC similar al de nosotros. Alta deleteada le metió Merlin. Qué rápido sacó la ulti este men, ¿eh? Pero rápido. Bien, cero críticos, perfecto. Se le combinaron las cartas, eso no es nada bonito. Increíble la combinación de cartas que tenemos, es que es bestial. Nunca nadie había tenido tanta mejor combinación de cartas como yo en este momento. Ok. Lástima que no me salió la habilidad del golpe. Si me hubiera salido la habilidad del golpe en oro, hubiera sido otra cosa. Ok, nueva partida. Equipo Ignite. Tenemos la ventaja de comenzar primeros. Ok. Vamos a empezarnos a rushar. Ay, el mandamiento de Eldritch me lleva. Bueno, pues vamos a pegarles. Vámonos, yo creo que por Monspeed. Monspeed puede ser el más peligroso de aquí. Seguimos rusheando la ulti de Elizabeth. Bueno, es que también Kyo es peligroso. Pero Monspeed también hace un daño muy fuerte cuando ya tenemos Ignites. Entonces sí es medianamente peligroso. La ventaja de llevar aquí a King, que los Ignites nos los podemos borrar en el siguiente turno tranquilamente. Pero... este nos va a hacer mucho daño. Vean lo que les digo. Hace mucho daño. Y va. Y si todavía le pones dos habilidades que...
dos habilidades que hacen daño, entonces tienes una combinación bastante graciosa. Lo bueno, que Moonspeed ya está muerto en este turno y nos vamos a proteger un poquito más. Yo creo que igual lo mejor hubiera sido proteger a Elizabeth Diosa. ¿Alguna otra carta que se le quiera combinar a este gran compañero? De verdad, ¿eh? Que hable ahora o calle para siempre. Atena. La primera Atena que veo en PvP. Fuera de broma, es la primera Atena que veo en PvP. ¡Zángale! Se le tuvo que haber hecho de oro al compa. Bien, vamos a curarnos ahora sí. Con la ulti de Eligotch. Vamos a poner esto por aquí, esto por acá. Y vamos a petrificar a Celdris. Hay que jugar un poco más con conciencia. Vamos a empezar a repeler daños. Ven, Losbane se curó casi toda la vida. Es que esto es increíble. Esto es increíble, de verdad. Ulti de King al 5. No me puede bajar ulti. Se va a llevar una ulti tan sabrosa que va a tener vibraciones en el trasero. No puede ser. ¿Por qué le fue a pegar a Losbane? No entiendo. ¿Por qué le fue a pegar a Losbane? No entiendo, de verdad. No entiendo por qué le fue a pegar a Losbane. Pero bueno, esto ya está ganado. Partidas en aspirante. Es que con estas cuentas da gusto jugar, ¿eh? Voy a hacer lo mejor que pueda para tener mi cuenta parecida. Es que vean nada más. Qué bonita partida. Qué bonita partida. Ok, siguiente partida. Vamos a ver cómo nos va por aquí. Que vamos con el mismo equipo. Vamos contra un Mirror. Lo más seguro es que lleve Ulti Rush. Entonces vamos a comenzar. No sé si valga la pena comenzar rusheando la ulti de este compa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a pegarle con Losbane para sacar la ulti. Sacamos la ulti con King. Ya sacamos dos ultis. La verdad es que comenzamos bastante bien. No hay manera de que el idiota quite mermas. Posiblemente podrá aturdirme a uno. Se va a poner su escudito. Tenemos para romper escudos. Lástima que si utilizo la habilidad de Losbane para romperle los escudos. A ver, hay que pensar aquí poquito. Perfecto. Perfecto. Bien. Se crucificó solo este compa. Vamos a comenzar mejor con la ulti de King. Luego con la ulti de Losbane. Y luego, por si las moscas quedaron vivos, le pegamos con la habilidad de Losbane. Esto es por si las moscas, por si quedaron vivos. Que estaría bastante extraño. Ahorita va a revivir uno. Revivió King, supongo. Con esto deberían de estar muertos los tres. Y desperdiciamos una habilidad. ¡Qué bonita! ¡Qué gran comienzo de partida! Cuando tu enemigo no tiene a Celdris es tan bonito. Siguiente partida. Vamos otra vez contra un Mirror Team. Que parece que le metió más dinero porque tiene uniformes de Lidiosa. Este comienzo estuvo un poco más flojo, la verdad. No soy muy fan de este comienzo. De hecho, no pude hacer muchas cosas con este comienzo. De hecho, no puedo hacer nada, o sea, literalmente. Este comienzo, si hubiéramos comenzado con una petrificación o algo así. Pero ni modo de utilizar la recuperación aquí ya de primera. A ver si nos pega Losbane, porque luego siempre le pegan a Losbane y le meten críticos. Y se hace algo bastante gracioso. Aprovechando que tenemos tres cartas de Losbane, me encantaría que le pegara a Losbane. Ok, escudillo de Elidiosa. Fue contra Losbane, meten un crítico, no le metió crítico, increíble. Ya sacó ulti, no podemos retener su ulti, pero. Que no cunda el pánico. ¿En qué level tiene la ulti? No tenemos ni escudo, nivel 6. Uf.
¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa, piensa. Pues vámonos full por los Bane. No hay de otra. A ver si lo logramos matar. No sé si lo mejor... No, no lo vamos a matar. No sé si lo mejor hubiera sido sacarla de oro. No, tiene una habilidad. Ay, ¿por qué no teníamos otra de golpe? Es que las habilidades de golpe son las que más sirven para detectarse enemigos. A ver, se puso escudo. Con nosotros igual nos queda vivo alguno. Ojalá quede vivo Lost Bane, la verdad. Lost Bane, perfecto. Tenemos la ulti de los Banecillo. Gracias por eso, Crook. Más cartas de Lost Bane, por favor. No puede ser, me salen puras de Merlin. ¿Pero qué es esto? Puras habilidades de Merlings. Es que esto es fantástico. Ay, pues vamos a tirar la ulti. Le vamos a tener que bajar la ulti lidiosa. Hay que evitar que la use, ojalá la matemos. Habilidad exclusiva. Bueno, qué bueno que utilicé la habilidad, porque el idiota le dio por revivir. Ahí está. A tomar por Cletus el idiota. Bien, bien, bien. Este lo más seguro es que haga un golpe de 3. O sea, de los 3 estaría bien para que me mejore las habilidades de Lost Bane. Y luego ya nos iríamos directo por su Lost Bane, aunque se va a curar un montón ahorita. Estaría bien que no me petrificara, la verdad. Que se cure lo que quiera. Pero que evite petrificarse este compa. Ay, no puede ser. Justo lo que quería que evitara. ¿Que no presta atención a lo que le pido de requisitos? Ya está muerto King. Por suerte. ¡Ay, ay! Ok, perfecto. ¡Viva la vida! ¡Fiesta loca! Increíble. Gran King, mejor persona, ¿eh? De verdad. Gran King, mejor persona. Super funny. Super, super lol GG funny. Vamos a hacer esto por aquí y la ulti se la vamos a estampar a Lost Bane. Ojalá se muera King, ¿eh? ¡Hijo de su...! Güey, ¿qué tiene ese King, de verdad? ¿Qué tiene ese King? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué es lo que tiene ese King? Yo no lo veo nada agradable que siga vivo. ¡Asa, mángala! Toda la vida. ¿Me matará a Lost Bane? ¿Habrá sido un error dejarlo vivo? Sí que fue un error dejarlo vivo. Última partida. Comencemos combinando a Lost Bane, por favor. Comencemos combinando cartas con Lost Bane. Ay, 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 ay. Es que el King no tiene la ulti al máximo. Entonces es más chafita. ¿Quién será más perjudicial aquí? Creo que este men, el escanorcho. Este me puede matar a King en el primer turno. O el idiosa. Lo cual la verdad sería poco fan. Estaría bastante bien que le metiera críticos a los Tobeinos. De todas formas va a ser ulti y pegarle a Escanor como si nunca hubiera un mañana. Escanor, Escanor, Escanor. Tenemos que ir a por ese Escanor. Perfecto, mejor así. Mejor así que sacamos 2 de oro. Ese Escanor debería de estar, pero muerto. Muerto, muertísimo. Esta la voy a guardar. No vaya a ser que le metamos crítico y luego me reviente el trasero. Ese Escanor debería estar muerto. Las dos rondas. ¡Ay! Ah, hubiera atacado primero con Elizabeth. Y luego... ¡No! Era primero atacar con Elizabeth. Con Elizabeth no lo iba a matar. Pero le iba a dejar menos vida. Feo, 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 feo. Al menos no me puede bajar la ulti. Al menos de que me aturda. Pero tenemos a King. Entonces... Al menos ya hicimos que perdiera la revivir. Es lo que les digo de Escanor, que si ese compa no lo matábamos rápido iba a ser horrible. Ok.
De todas formas, vamos a hacer esto y vamos a petrificar a su Lost Bane. Ya con eso, me voy feliz. A no ser de que también se muera, porque ahorita se pueden morir todos tranquilamente. O pueden quedar vivos ellos dos. Y pueden seguir vivos, claro. ¿Por qué no? Me imaginaba que Lost Bane iba a seguir vivo. Si lo hubiera pegado con la de oro, sí los mataba, pero prefería asegurar el golpe. Lo más seguro es que ahorita me aturda, porque tiene una de plata. Lo más seguro es que sea de aturdimiento y pues King le va a limpiar la merma, entonces no va a haber tanto. ¡Ah! Y era de escudo. No, no era de escudo. ¿De qué era? Sí, era de aturdimiento. Tranquila, que mi lidiosa reviví. Ah, pues que no va a revivir. Tranquila, que no cunde el pánico. Hacemos esto por aquí y solamente esto para dar lata, ¿eh? Solamente fue para dar lata. Bien, podría simplemente atacar con los Bane y en teoría deberían de morirse. Bueno, al menos el idiota sí. Sí, perfecto. Bien calculadísimo. Y ya nomás quedó el King rojo. De los Kings menos peligrosos, pero no por eso lo vamos a dejar ahí. En plan de, ay, si quieres pégame. Pero esta partida ya está ganadísima. Nunca había visto una partida tan más ganada como esta. Y mira, por si algo, te aturdo por dos turnos, crack. Que no pasa nada. Qué bonito es lo bonito. Es que este es el RNG. Chidísimo. Grande RNG. Nos había salido la ronda pasada. De todas formas, esta también fue buena RNG. Entonces, literalmente este compa ya está muertísimo. Con esto. 1, 2, adiós. Perfecto. Buenas partidas en aspirantes. Es que tenemos una cuenta bastante chetadísima. Y pues bueno, con eso aquí voy dejando este video. Espero que les haya encantado. Las partidas de PvP estuvieron bastante buenas. Y ya tengo nueva meta en mi cuenta. Dejar la cuenta lo más chetada que pueda. Al estilo sequicillo. Entonces aquí dejo este video. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, los invito a que dejen un gran like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal. Y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba algún video nuevo de The Seven Deadly Sins Grand Cross. O esté en directo. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillos. Fin de la transmisión.